Empezamos nuestra ronda informativa por Bogotá. Hay un análisis económico realizado por Henry Amorocho, profesor de la Universidad del Rosario, quien habla de cómo hacer crecer la economía. Veamos. A 31 de diciembre de 2023, el crecimiento económico arrojó un 0.6% positivo. Algunos han considerado que este es un crecimiento anémico, débil, etc. Perfecto, no nos vamos a concentrar en la visión apocalíptica, sino en la visión propositiva, en cómo salir de la dificultad de un crecimiento bajo para lograr un crecimiento más alto. E indiscutiblemente en eso el Estado está comprometido como un todo. Primero, tenemos que tener a una junta directiva del Banco de la República comprometida a bajar esa tasa de intervención del 13 al 8%, pero para que eso suceda, el próximo 29 de febrero, el Banco de la República tiene que estar bajando en al menos 100 puntos básicos la tasa de intervención para que, bajando el costo del crédito, más empresas se comprometan a emprender, a buscar proyectos nuevos de inversión y, desde luego, animados de esa manera, con un costo del crédito más bajo, lo hagan. Y desde luego se necesita a un Estado ejecutando el presupuesto de inversión más alto de la historia, de 100 billones de pesos, y de esa manera ayudando a cerrar el bache de la inversión privada. Ahora.